Para poder hablar del futuro de la energía y el futuro de blockchain en ello, necesitamos remontarnos un poquito al pasado. Entonces, obviamente, esta época yo creo que supongo que nadie de aquí la ha vivido, pero son finales del siglo XVIII, finales de la Revolución Industrial, principios del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasaba aquí con las compañías eléctricas? Bueno, generalmente en las ciudades únicamente había una, a lo máximo dos compañías, y los clientes tenían la única posibilidad de tener electricidad era conectarse justamente a estas compañías. Y la información que proveían las compañías a los usuarios era prácticamente nula, básicamente la factura. La electricidad era como algo nuevo, se puede decir como el blockchain ahora. Mucha gente no lo entendía, pero se sabían que se necesitaba. Posteriormente avanzamos un poquito más y entramos en un mercado mucho más competitivo, donde existen muchas compañías, tanto distribuidoras, comercializadoras, donde cada una se reparten y va luchando por cada uno de los clientes. La información que se provee a los clientes es mucho más rica. Se sabe exactamente cuántos kilovatios consumimos, cuándo realmente consumimos, tenemos diferentes tarifas. Existe un mercado que es mucho más competitivo como tal. Y finalmente, hacia donde parece que intentamos ir es el camino a la digital utility. Ya sabéis que ahora todo es digital, etcétera. Donde es una utility que es mucho más centralizada y lo que hace es perseguir a los usuarios allá donde vayan. Es decir, ahora lo veremos un poquito, es no tanto nos cobran por ese punto de suministro, sino nos cobran dependiendo de dónde nosotros estemos consumiendo los contratos de energía. Esta forma, nosotros la llamamos, este pasado, presente y futuro de la energía, nosotros la llamamos Utility 1.0, que lo tengo aquí, Utility 2.0, que es justamente el presente que nosotros tenemos ahora, aquí, y esta es la Utility del futuro, 3.0. La forma que nosotros fuimos de la versión 1.0 a 2.0 simplemente por el hecho de mejorar la eficiencia en la mayoría de las tecnologías que nosotros necesitamos emplear para la parte del grid. Y una segunda parte, por supuesto, una regulación, donde permitía un mercado mucho más controlado dentro de la parte de distribución, pero en nuestro caso las comercializadoras, ya sabéis que cada uno de nosotros puede escoger exactamente qué compañía es la que quiere que le compre el gas. Fijaros que en la Utility 1.0 lo que nos centramos dentro de las compañías nosotros energéticas era intentar los activos que nosotros teníamos en la parte de distribución, redes de alta tensión, redes de media tensión, subestaciones, intentar manejarlo de la mejor forma posible, porque era cómo se nos retribuía. En un modelo de Utility 3.0 lo que se nos retribuye es prácticamente por la energía, no tanto por nuestra gestión de los activos energéticos que tengamos, sino por la energía. Es cuánto de eficiente soy capaz de llevar mi energía a todos y cada uno de vosotros. Y obviamente vosotros estáis aquí, pero un día podéis estar en casa, otro día podéis estar en el coche eléctrico. De forma que el modelo de negocio cambia bastante. Una segunda parte que nosotros tenemos también en cuenta es que nosotros ahora mismo, la mayoría de, por lo menos aquí en España, se sigue cobrando por punto de suministro. El punto de suministro es algo que tienen las distribuidoras, pero las comercializadoras, que son las que cobran, relacionan vuestro nombre, vuestro cliente, con ese punto de suministro. De forma que si vosotros vais y vais a cargar vuestro coche eléctrico, tenéis que dar vuestra tarjeta, pero no va directamente a vuestro punto de suministro, no aparece en la factura. De la misma forma, cuando vosotros cargáis el móvil en casa de un amigo, esa energía que vosotros consumís se la cargan al amigo, no se la cargan a vosotros. Entonces, el modelo cambia de esa parte de punto de suministro a seguir a la gente y donde va la energía. Y una tercera parte, donde existen unos modelos muy centralizados de generación de energía. Grandes plantas, por ejemplo, de ciclo combinado, eólicas, de carbón, etcétera, hidráulicas, lo que queráis, donde existe un modelo de distribución donde van finalmente a todos y cada uno de nosotros, como los usuarios. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el tema de los valores solares? Que esos modelos principalmente se están distribuyendo. Es mucho más fácil y más eficiente generar ahora mismo energía distribuida que centralizada en los puntos, a día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado cuando ahora mismo estamos moviéndonos de un modelo de una utility 2.0 a un modelo de una utility 3.0? Bueno, ha habido cuatro factores principales. El primero de ellos es la descarbonización. Obviamente ya sabéis que en Europa mínimamente tenemos que cumplir, al menos, esperemos que lo complicamos, los objetivos 2030, 2040, 2050, donde tenemos que reducir la emisión de nuestras toneladas de CO2. Y esto, obviamente, nos impacta a las utilities, porque los modelos tradicionales que tenemos, la red que tenemos de distribución, no soporta ese modelo distribuido, con lo cual tenemos que cambiar.
La segunda parte, y no voy a hablar mucho de ello, es la parte de digitalización, que lo que ha hecho es que vosotros, como clientes, tengáis mucha más información acerca de la energía que consumís, y nosotros tenemos mucha más información con todos los sensores que tenemos desplegados a lo largo de toda la red de distribución. De forma que podemos controlar mucho más eficiente dónde y dónde están los puntos de control y dónde están los cuellos de botella dentro de nuestra red. De forma que podamos desviar la energía si podemos ver un problema. Nuestras redes obviamente son en tiempo real y requieren cierto de tecnología también en tiempo real. Pero gracias a la digitalización vamos avanzando y somos más eficientes a lo largo del tiempo. La tercera parte ya la he comentado, es la parte de descentralización de la parte de la energía. Ante nosotros, para construir, si queremos construir una central, tenemos que construir en un sitio determinado, en función de la regulación, donde producimos una gran cantidad de energía de forma que al final la distribuimos en los diferentes usuarios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que los modelos de energía son mucho más distribuidos. A veces es más eficiente colocar paneles solares dentro de una casa que generarla en una central nuclear o hidráulica o eólica que esté a 300 kilómetros, transformar en electricidad en alta tensión para luego media-baja hasta que llegue a nuestras casas. Está empezando a no ser tan eficiente. Y la última parte es la parte de democratización de energía. No sé si alguien de aquí se ha planteado tener una utility, pero hace 20 años era bastante complicado. Tenías que ir a un banco, tenías que ir al Estado, gastar muchísimo dinero para hacer una utility y poder generar energía y poder venderla. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por cuánto creéis que podéis generar una utility? Prácticamente, si ponéis un panel solar y queréis vender la energía, la regulación a día de hoy lo permite. Con lo cual, podéis participar de justamente ese mercado de energía. Y ahora vamos a la parte de blockchain y vamos a ver cómo enganchar estas dos puertas. Primera pregunta que tengo a la audiencia. Blockchain, ¿quién cree que blockchain es un modelo de negocio? Que levante la mano, que lo crea. Dos, tres, no hay mucho. ¿Y el resto? ¿Qué hacéis aquí? No mucho. De los que han levantado la mano, los otros, no sabe, no contesta. ¿Quién cree que no es un modelo de negocio? Uno, dos, o sea que tenemos mucha gente que está en medio. Está bien, vamos a aclarar conceptos. Para aquellos que han levantado la mano y creen que blockchain es un modelo de negocio, me gustaría daros tres ejemplos, a ver qué tal os suenan. ¿Creéis que existe un modelo de negocio del teléfono? ¿Un modelo de negocio de RFID? ¿Un modelo de negocio de una base de datos? ¿Os suena? Ahí levanta la mano. ¿Os suena? No suena, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué blockchain, los que habéis levantado la mano, creéis que es un modelo de negocio? No es un modelo de negocio. Para los que hayáis levantado la mano. Los que tengan dudas, por lo menos, me gustaría aclararlo. Blockchain no es un modelo de negocio. Es una tecnología que soporta modelos de negocio. Con lo cual, lo que nosotros hacemos en la parte de blockchain con energía es que blockchain tiene que soportar los modelos de negocio actuales o futuros que tenemos. Y ahora vamos a ver cómo encaja esa parte. Pero es una de las cosas que me gustaría, si hay algún mensaje que me gustaría que dejasen en esta charla, es esto. Por favor, blockchain es una tecnología que soporta los modelos de negocio. Y os voy a dar muchos más ejemplos. ¿Conocéis este libro? Deberíais conocerlo mucho. ¿Hay alguna gente aquí de startups? ¿No? ¿Pocos? Este libro es muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Es un libro bastante sencillote, es un poquito gordo, pero tiene muchos dibujos. Lo que te dice exactamente es cuáles son los diferentes modelos de negocio que existen actualmente y cómo rellenarlo. Y te dicen que para crear un modelo de negocio se necesitan 9 cosas que tienes que tener en cuenta. Recursos, partners, activity, cuál es la proposición de valor, los canales, la infraestructura de costes, de dónde vienen todos los ingresos. Para los que todavía no comenzáis, ¿dónde está blockchain aquí? ¿Alguien ha dicho algo? Podría ser un key resort, podría ser estructura, pero no existe como tal. En el fondo está un poquito en todos, dependiendo de dónde queréis meterlo. Pero si creáis un modelo de negocio, uno de los factores no críticos es la tecnología. Lo más importante es saber qué es lo que tenéis que comprar, vender, cuáles son vuestros modelos de negocio y a partir de ahí comprobar, por favor, lo primero, si blockchain es la mejor tecnología que pueda soportar ese modelo de negocio. Pero yo os digo, empezar por aquí. Porque si no, lo que pasa es esto. Que empezamos a hablar de blockchain y queremos que blockchain vaya para todo.
Creemos que blockchain vale para optimizar los modelos de negocio, los pasados, los futuros, los presentes. Creemos que es un middleware maravilloso. Creemos que nos permite pagos. Creemos que puede hacer blockchain cualquier cosa. Y en el fondo, sí es verdad que puede hacer cualquier cosa, igual que cualquier base de datos relacional, pero quizá no sea la tecnología más eficiente para hacerlo. Con lo cual, esto me gustaría que lo tengáis en cuenta. En esta parte de blockchain, ¿qué está pasando con blockchain en la parte del mundo? Tengo un montón de ejemplos, pero tampoco quiero aburridos, pero sobre todo, un ejemplo que para mí es muy importante, que fueron los primeros pioneros en la parte de blockchain, es el Brooklyn Microgrid. No sé si os suena. Es una iniciativa que empezó en el 2016, en el que los vecinos del barrio de Brooklyn, en la parte de Manhattan de Nueva York, empezaron a poner paneles solares y lo que se hicieron es un grid donde cada uno podía proveer de energía a sus vecinos. Ponían el precio y los vecinos podían comprar energía y vender energía a sus propios vecinos en función de sus propias necesidades, de forma que el precio iba fluctuando. Uno de los mejores modelos de energía que existe para vender peer-to-peer. Ahí no existe ninguna utility. Ninguna. Son los propios consumidores los que han decidido de acuerdo con una empresa que luego veremos después, que se llama LO3 Energy, donde se ha puesto en contacto con vosotros, de forma que la utility no existe como tal. Existen generación local de energía renovable y se vende entre vosotros. Ese es el modelo de energía, que se corresponde más con un modelo, si fijáis, de un utility 3.0. En la parte de Netherlands, Vattenfall, que es una de las utilities que hay también, ha decidido crear unas startups para realizar este tipo de modelos de negocio también con energía renovable. Exactamente igual. Y para mí un modelo curioso es que en Australia está habiendo muchísimas iniciativas relacionadas con blockchain y en el mundo de la energía. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque hay una razón súper clara. Hay otra. Más fácil. El tamaño, sí. No sé, alguien ha dicho el tamaño. Es verdad que el mapa, a mí no me gusta este tipo de mapa porque no está muy bien colocado, pero justamente es el tamaño. Si os fijáis, una utility, ¿qué es lo que hace? Va a los generadores, distribuye por todo el país esa electricidad hasta que llega finalmente a los consumidores. ¿Qué pasa con Australia? Es que es enorme. De forma que es mucho más fácil generar energía local y transmitir a los vecinos, porque es mucho más eficiente a nivel. No existe una red de distribución enorme en Australia, no existe como tal. Con lo cual existen muchísimas iniciativas relacionadas con la utility 3.0, relacionadas con lo cuarto, con blockchain, en la parte de Australia. Hay un índice incluso de energía renovable, de forma que tú puedes comprar y vender energía en función de la localización y las horas de sol que estés. LO3 Energy es la empresa que está detrás de Brooklyn Microgrid, por si queréis echar un vistazo. Y PowerLedger es una utility que vende de forma compacta las baterías, los paneles solares y luego una aplicación donde tú puedes vender y comprar electricidad. De forma que, fijaros, la utility ha ido transformándose, ha entendido que ese modelo de negocio había que cambiar y ahora lo que vende es eso, una especie de energía como servicio, ¿vale? Y AGL lo que hace es una cosa parecida, pero lo que hace es, cuando yo genero electricidad y quiero volcarla a la red, lo que hago es que me reduce mi factura, de forma que cuando yo tengo que tirar de la red por cualquier tipo de necesidad, llegan unos tokens, que son una especie de cupones de descuento, donde tu electricidad, el coste tuyo de electricidad va bajando. La segunda parte, y aquí no hay muchas, porque yo creo que esto está todavía muy lejos, RWE está en Alemania, está todo utilizando smart contract y también energía de blockchain para una cosa. La parte de los coches eléctricos, ya sabéis que cuando vosotros, los que tengan coches eléctricos, yo no lo tengo, ¿vale? Menos ojalá un Tesla. Cuando tengáis los coches eléctricos y tenéis que recargarlos, hay unos cargadores. Esos cargadores lo que hacen es que vosotros tenéis que pagar con tarjeta de crédito o cualquier otra cosa, ¿vale? Pero no está integrado dentro de vuestra factura. Lo que ha hecho RWE es que con una aplicación y con un smart contract sabe exactamente cuál es tu punto de suministro y asocia la recarga de tu coche a tu punto de suministro. Con lo cual, cuando a ti te llegue la factura, te aparece la recarga del coche, sea donde sea que hayas cargado. Y esos puntos de suministro pueden ser tanto públicos como privados. O sea, existen privados. Yo tengo un punto de suministro dentro de mi casa, pues que venga alguien, yo dejo la puerta del garaje, por ejemplo, abierta, entra, lo carga y a mí no me cobran la parte de la electricidad. Y esto es bastante curioso porque da puerta a unas situaciones que quizá no hayamos visto. ¿A quién le gustaría pagar menos por la electricidad? A todo el mundo, bien, bien. ¿Creéis que tenía sentido que ahora mismo, dentro de la regulación, obviamente los electrones son los mismos, tanto unos como otros,
pero por ejemplo el gas sí que puede haber diferencias en la calidad. Dependiendo, ya sabéis que hay un mercado de energía, que la hora es un poquito complicado de explicar, pero ya sabéis que la energía no es estable o el coste de la energía no es estable a lo largo del tiempo. ¿No sería mucho más interesante que nuestro contador fuera inteligente, tuviera un smart contract, de forma que viera directamente en el mercado cuál es la comercializadora que tiene el precio más barato y directamente nos cambie? Parece una tontería, pero es posible. Entonces, si Naturgy es más barato a unas horas del día, pues me cambio directamente. Si resulta que a las 6 hay una comercializadora que la energía es mucho más barata, el contador se cambia automáticamente. Y al final de mes lo que nos llega es varias facturas de las diferentes comercializadoras donde te explican el precio de la energía. Todas sumadas debería ser menor que el coste si solo te quedas en una. Esto es lo que hace la tecnología de blockchain con la parte de los smart contracts. Tengo muchos más ejemplos, pero a mí me gustaría este. No os pongáis nerviosos, todavía queda. De todos los casos de uso que ahora mismo hay en la parte de las utilities, se divide en trading de energía descentralizado, cryptocurrency, IoT, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el número de porcentaje de casos de uso que hay a nivel global, ¿vale? Y aquí viene mi segunda pregunta para vosotros. Hay dos tipos de barras que yo he puesto. Una barra que es azul, oscura, y otra barra que es un poquito gris. ¿Sabéis por qué las he puesto así? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Está relacionado con algo que hemos visto antes. Fijaros que las barras más oscuras no están relacionadas con los modelos actuales de negocio de las utilities, sino más bien con los modelos futuros, donde la energía os siga a vosotros. Casi el 65% de los casos de uso en energía están relacionados con la utility del futuro, no tanto para la optimización de los procesos actuales, como puede ser IoT, metering, grid manager y la parte de mobility, que no la considero algo como una utility del futuro. Me parece que es algo, una eficiencia que podría estar. Con lo cual, lo que vemos en un principio es que blockchain no es tan bueno, tan eficiente soportando los modelos de negocio que tenemos actuales, sino más bien en el futuro. Y una de las cosas que tenemos, hablando de modelos de negocio, no sé si alguno conocéis estos tres libros, pero yo también os recomiendo en la parte de modelos de negocio, donde este es un modelo de negocio que es la parte de cadena de valor, donde las empresas tienen toda la parte de cadena de valor y lo que se intenta juntamente es eficienciarlas, porque no existe como tal un ecosistema. Saco algo de la naturaleza, lo proceso, lo vendo, etcétera, hasta que llega finalmente al cliente. Un segundo modelo, el modelo de plataformas, este ya lo conocéis, donde yo tengo unos generadores de energía, unos consumidores de energía, y yo como distribuidora lo que hago es ponerme en el medio. Intento machear la oferta y la demanda. Y una tercera parte relacionada con modelos de energía mucho más distribuidos, donde está justamente blockchain. Si echamos un vistazo, no solo a la parte de energía, sino a los diferentes modelos de negocio y blockchain, si es realmente bueno soportando los modelos de negocio que tenemos actuales en el futuro, fijaros, aquí la parte de utilities ahora aparecerá, pero estos son todas y cada una de las industrias que más o menos puede haber en el mundo. Creatividad, healthcare, insurance, mine. Utilities está aquí, ¿vale? Yo la divido más o menos en tres grupos y esto está relacionado simplemente por blockchain. La capacidad y el impacto dentro de los modelos de negocio. Fijaros, yo lo veo como tres grupos aquí. Un primer grupo que está más relacionado con cosas manuales, cosas mucho más creativas, donde digamos que blockchain, el valor que da como tecnología, es un poquito raro. No encuentro muchos casos de usos. Un segundo punto donde estos puntos son justamente industrias que se están transformando en la digitalización. Y un tercer punto donde industrias que ya están realmente impactadas por la parte de digitalización, como por ejemplo la parte de fintech. Si os fijáis en estos tres grupos que hay, la parte de utilities estamos aquí, cada vez, este gráfico lo van actualizando cada cierto tiempo, se va moviendo más arriba a la derecha, hay cada vez más impacto, porque en el momento que cambian los modelos de negocio, blockchain es cuando tiene más sentido. Y no solo es en la parte de utilities, sino en el resto de energía. Con lo cual es algo que tenéis en cuenta. Cuando pensáis que debéis vender un proyecto, cualquier cosa para la parte de blockchain, siempre intentar pensar un poquito más allá, no tanto en la propia eficiencia de los procesos, porque blockchain, donde realmente tiene valor, es justamente en esa distribución,
en ponernos todos de acuerdo para crear un modelo de negocio donde, a pesar de que no confiemos entre nosotros, podamos establecer relaciones. Y eso me lleva a la parte final, y es justamente lo que os quería comentar y para mí el mensaje principal de la charla. Blockchain es simplemente una tecnología, y blockchain, en el caso de la energía, es muy buena tecnología para soportar los futuros modelos de energía distribuidos, no tanto para los modelos que tenemos actualmente. Así que, por favor, cada vez que vayáis a alguna empresa utility que queráis vender a blockchain, dad una tuerca más, intentad aprovechar que blockchain es una de las mejores, si no la mejor, tecnología que permite aprovechar la distribución de la energía en los futuros modelos de negocio, de forma que podamos tener un planeta para todos que sea mucho más sostenible y, por supuesto, mucho más eficiente. Muchas gracias.